Muy buenas, chavales, y bienvenidos otro día más a La Grieta. Venimos con la ratilla, con Twitch. Y diréis, pues se ve con Twitch, porque tenemos el ordenador nuevo. Y bueno, ya por lo menos podemos grabar. Tú, que llevo una semana jurado sin jugar al LOL. O sea, esto va a ser horrible. Encima, he estado jugando otros juegos, pero el LOL todavía no, porque estaba configurando cosas y tal. Y claro, la pantalla era de 15 pulgadas, la del portátil, y esta es de 25. Y no veas, parece como que quiero alejarme más y no puedo. Horrible, ¿eh? O sea, lo digo en serio. Y bueno, pues... Sí, me dice que rojo va a ser, compañera. Madre mía, el gatito. Yo voy a ir igual, tío. Voy a parar 1.40 y entramos. Así viene Oriana. Porque... A ver, si no será un 2 contra 2. Y si vamos un 3 contra 2, pues más fácil. Vale, Oriana autista. Bueno, esto es lo de siempre en el LOL, ¿sabes? Que cada uno va a su bola. Si se queda ahí, se habrá ido a pegarse un tiro en el pie. A ver, cada uno es libre de pegarse el tiro donde quiera. Tú, no te vayas. Madre mía. Encima, el teclado viene nuevo, ¿sabes? Ahora, como el tenía el de portátil, pues me he tenido que pillar un teclado de esos iluminados. Que por cierto, si queréis, hago un vídeo y os enseño enseñándolos el ordenador. Pero vamos, tampoco es una cosa de otro mundo. Pero como dentro de nada es el especial. Bueno, cuando veáis este vídeo. Es que no sé si lo voy a subir después. Es que tengo otro vídeo, pero no sé si subirlo. Bueno, supongo que subiría este ya y nos dejaremos de tonterías. Como dentro de nada es especial 40.000, pues he pensado, yo que sé, si queréis también os hago un vídeo de. Os enseño el PC. Dale, loca. Que el gato está solo. Pero está Panteón arriba, ¿sabes? Si no, no hubiera ido, pero Panteón está arriba. O sea, Panteón como que suda un poco de renga, ¿sabes? Vale. Lo es mi tío porque, por si acaso. Por si acaso viene el gatete y me intenta robar. Vale. ¿Dónde está, señor Pantalón? ¿Se ha ido? ¿En serio? Bueno. ¡Uy! Está aquí. Vamos a hacernos el blue. Qué pena, tú. Justo cuando hemos ido, se ha ido el cabrón. Así me pueden guardear porque es que para ir Rengar seguro, pero segurísimo. Y este, madre mía. Vamos otra vez porque hay gente que no aprende, ¿sabes? A ver si. A ver si fallas el slow ya. Qué pena, tú. Aunque voy a ir otra vez, a ver, no tiene flash. Y el tío es tonto. O sea, Panteón ahora mismo es tonto. O sea, te acabo de gankear, ¿sabes? No tiene flash. Así deja que le gane la espalda. Cuidado. Así le gasta primero la pasiva. Ahí está. Está muerto, ¿eh? ¡Pum! ¡No! O sea, tío, se le había dado el básico yo. Madre mía. Pues nada. Tiene el gato. Lo matan, como vayan, lo matan. Es una free kill que haga esta en mind. Joder, voy a tener que ir yo, ¿sabes? Voy a tener que ir yo, que estoy en la otra punta. Mira, mira mi equipo, tú. A ver, la bot lane no la culpo porque están puseados. Pero mid lane, ¿sabes? Que está, mírala. Puseando, ¿sabes? A lo mejor ha saltado por la seta y se está haciéndolo el cangrejo. Si tenemos suerte, lo pillamos en el cangrejo. Que es mi rojo, tío, eso es mío. No se me roba. Uy, míralo. Hola. Esto es mío, ¿eh? Buen flash ese, compañero. Vale. ¡Ey! La botlane, tú. Voy para abajo. Está puseando la botlane. Botlane. Vale. Así me dejan ganar. Madre mía, cartel. Cartel de está gankeando Twitch. Le falta el cartel, ¿sabes? Vale. A ver si tiene el veneno. Ah, justo el real. Oye, ¿os ponéis delante? ¿Os ponéis delante? Gracias. Vale, me voy a matar. Ay, Dios mío, la botlane. 10 de 10. Madre mía. O sea, aparte que tienen un cartel. Hay gente que cuando vas a gankear con Twitch tiene un cartel de, oye, Twitch está gankeando, ¿eh? Por si no lo sabes, está gankeando. Minuto súper lento, ¿eh? O sea, si tanto tiempo sin llevarse a jugar. Debería haberme puesto a jugar normal, ¿eh? Para pillar un poco. Porque encima la pantalla que es enorme. Y ese es... Me siento como si estuviera demasiado cerca. Pero vete. Madre mía. Que la putada es que hay muchos minions. Yo soy nivel 3.
Y como Panteón puede parar un ataque, con que me dé un stun los minions y tal, me hace mucho daño. A ver, Pantalón tiene mucho daño en early game. Vale, ¿tiene TP? Sí. Vale, esperar. Pero tíralo de la torre. Bueno, igual. Lo estampa. Oye, el lag. ¿What? ¿Has visto lo que ha pasado? Como que le he pegado, no le he pegado. Ha salido luego todo, como los golpes seguidos. Madre mía. La conexión. Aunque bueno, normal. Es que a ver, están tocando. Porque sí, están poniendo la fibra ya, ¿eh? Pasa que están tocando la línea de teléfono. Porque se ha roto la de un vecino, yo qué sé. Y está ahí el de Timofónica. Y claro, a veces me da. Empieza a tocar los cables y me da. Lleva toda la mañana dándome putos pinjarios estos de la verna. Mientras no me den los 2000 del otro día jugando con suscriptores, tú. Fue buenísimo, ¿eh? O sea, estamos jugando en Aram. Menos mal que era Aram, tú. 2000 de pin, ¿sabes? Y ahí, por la cara. Uff. ¿Te da tiempo? Vale. Pues voy para allá. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. No, no corras. No corras. Vale, viene Poppy, ¿eh? Yo tanqueo si hace falta. Ve el golpe primero. Vale, tiras. Vale. Siempre podéis intentar gankear los primeros golpes si veis que va a entrar el otro a saco, ¿sabes? A ver, que ahora te ayuda a pusear, que quiero ver si está el blue. Vale. Quiero coger el time, tú. Que no me voy a meter sin vida luego. Porque luego puede estar Syndra y me tira una R y me mata. Vale. Venga, pusea, hija. Vale, vámonos a base. Porque tenemos muy poca vida. Uy, el pantalón. Vale. Bueno, no sé si notaréis la diferencia. A ver, más o menos los gráficos del LoL, ¿sabes? Que tampoco se nota mucho. Si tuviera otro juego, sí lo ibas a notar. Porque en otros juegos que he estado jugando, sí que se ha notado, ¿eh? O sea, no hay color. Tu, 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 tu. Me gustaría gankear bot. Voy a ir primero por mi rojo, ¿sabes? Pasa que llevo mucho tiempo. Seguramente el gato se lo ha hecho ya. Voy a poner un ping aquí. Voy a tirar eso. Y está hecho. Lástima. Vale. Bueno, podría ir arriba a gankear. Sí, pero hija, no te pongas. Madre mía, la gente que se pone el cartel Twist va a gankearse. O sea, de repente se balanza para adelante, ¿sabes? Que no podemos. Voy a asustarlo un poco, pero por irme, no por otra cosa. Ah. Que te mata. Que te mata, loca. Madre mía. Puf, madre mía. ¿Cómo se la juegan algunos? Chum. Chum. Vale. Uf. Es que no lo voy a matar porque. Encima subí un nivel. Es que está en la torre, ¿sabes? No quiero que me meta bajo torre. Uf, no va a que sea en mi cara. Vale. Lo bueno es que se va a pusear la línea. O sea, se va a quedar ahí en medio. Madre mía, tú, estoy. Me noto, ¿sabes? Súper mega lento. Pero es normal, ¿eh? O sea, llevo una semana sin tocar el juego. Yo quería jugar directamente, ¿sabes? Antes estaba probando en una partida normal el OBS. Pero más probando otra cosa. Y ahora está la primera partida que juego así. En plan, minimum, serious, maximus. Nah. Que no veas la diferencia, ¿sabes? De hecho, lo que más me va a costar va a ser el monitor, ¿eh? Estoy por coger modo ventana y hacerlo más pequeñito. Estoy acostumbrado a la 15, ¿sabes? De 15 a 25. A 24, bueno, mira, me ha quitado el rojo. Me ha quitado mi rojo, madre mía, malvado hombre, Rengar. Eso no se hace. No sabes lo que has hecho, compañero. Vale. Vale. Nos hacemos esto y vamos a ver si vamos abajo. Vamos a canquear. A ver si esta vez no se pone en el cartel de te va a gankear Twitch. Que gente no sabe cómo mirar.
Tío, en serio, mirar eso. ¿Será que no se nota que viene Twitch, sabes? No sé si puedo poner por detrás antes de que... Más putos flashes. Es Saus. Encima Geal también, madre mía. Mira, si no llegan a balanzarse para adelante, seguramente los hubiera pillado en mitad de línea y nos hubieran escapado. Pero como se pone en el cartel de... Hola, voy a gankear. Ay, Dios mío. Bueno. A ver si está ese para atrás. Irse para atrás, irse para atrás. Ay, Dios mío, de verdad. No puedo con esta gente, Por favor. Es que por favor. Por favor. Es, o sea, es que no paran de echarse para adelante. Pero echarse para atrás, macho, que hay gente que no sabe jugar con Twitch y con Saco. Con Saco tiene el mismo problema, ¿sabes? Justo el mismo. Que se pone en el cartel de, oye, te van a gankear. O sea, imaginaos, están jugando todo el rato super pussies, o sea, en torre. Y de repente se embalanzan para adelante. ¿Tú qué piensas que va a pensar el enemigo? Que de repente has dicho, buah, se ha crecido, se ha venido arriba. O que viene el jungla a gankear. Que viene invisible. Que encima la Zira le ha hasta flasheado, ¿sabes? Madre mía. Si es que son muy fáciles de gankear, pero como cada vez que voy pasa eso. No sé. Tienen complejo de cartel, tú. No hay que meterse con la gente que tiene complejo de cartel. Y Poppy. Uff. Flasheado. Vale, se escapa. Porque tiene eso, no puede saltar. Lo pillamos, Estoy yendo. Viene Orianna, así que va, está muertísimo. Encima gasta flash, no puede escapar. Ahora como escapa, compañero. ¿Me podéis dejar alguna kill? Que llevo 4 asistencias. Quiero una kill, por favor. Solo una. No pido mucho. Que voy 1-1-4, ¿sabes? 4 asistencias con Twitch en early. O sea, madre mía. Madre mía, los KS del Averno. Vale. Va a salir el rojo, pero es que aún le queda. Bueno, le quedan 30 segundos. Pi, 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 pi. Dale. Hay aquí un ping. Vamos a quitarlo. Pero parece que no viene, Uy, el gato. ¿Me das eso? Porfa. Porfa. Porfi. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Yo lo he visto, He visto a Banteo en cuanto lo he visto. No me largo, Vale. No, se me termina invisible. Digo, a ver si me da tiempo a pasar y ir al rojo, pero no me da tiempo. Vale, ¿cuánta vida tiene? Va a busear, así que voy a esperar si me da tiempo. ¿Va a busear? Se va... Se queda, vale. 2 segunditos y la matamos, gente. A ver si... Está muerta, A lo mejor la podía haber matado con el básico ese y la E, pero por no estoy seguro, tiro flash, le tiro el otro básico más y ahora sí seguro que va a morir. Madre mía, una kill, tú. Lo que ha costado, ¿sabes? Ha costado un disparate. Bueno. Vamos a hacernos esto. Y me gustaría ir abajo, sinceramente. El problema es que, ¿sabes que tienen el modo cartel activado? Y no sé si lo habrán entendido ya, de que así no funciona. No. No. Ay, Dios mío. Qué paciencia, compañero. Cuánta paciencia hay que tener. Nada, gente, cuando hay gente que tiene el cartel activado, no se puede. Y mira que tendrían un gan fácil. Solo tienen que esperar a que aparezca detrás y se echan para adelante. Pero no. Tienen que echarse adelante antes de que yo gane la espalda. Para que escapen. Ay, que por cierto, tenemos el croma negro, No sé si habéis dado cuenta la skin con el croma negro. Ahí súper guay. Que va con una cicatriz en el ojo. Súper molón. Vale. Voy a irme ya. No es, yo ahora mismo, si fuera que se iban para atrás, iba a gankearle. Pero como sé lo que va a pasar, voy a curarme primero porque es que me lo vuelo. Y vamos a ver si por decimoquinta vez
han entendido lo de yo primero voy, luego no vais, no sea que se vayan para atrás. Bueno, el Rengar, tú. Me lo febean. Vale, vale, vale. Le voy a pingar ya de que no vayan, ¿eh? O sea, desde lejos. No. 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 Nada, mira, nada, la da igual, ¿eh? Sí. Le da igual, menos mal que la ha enganchado por lo menos. Pero es que le daba igual. Dios mío. El cartelito de voy a gankear. Vale, vamos a poner aquí un pinky. Y... ¿cuánto ya tiene? Ah, no me da tiempo, tío. ¿No sí? Es que va a pusear ya, es que la wave está muy lejos. Si quedara la wave todavía es que se va a ir. Y no voy a, no voy a salir sin la Q, ¿sabes? Porque me puede bustear. Ahí se queda cerca de torre. Nah, no se queda. Voy a ver si está el rojo. No. Con la W recordad que podéis tener visión. O sea, te tira la W y te da visión. Pues no hace falta que hagáis face check a los arbustos y cosas así. Tú tiras la W y ya está. Que no tiene mucho cooldown. Vale. Bueno, espera a que se cargue la bota de velocidad. Y vamos para allá. Mira cómo corre. Que me va a saltar a mí. Bueno, está muerto igualmente, ¿eh? Está muerto pesado. Vale. Vamos a vaquear aquí detrás de la torre. Y diréis, ¿por qué detrás de la torre? Porque si es un Rengar, puede cliquear a la torre sin darse cuenta. Y no a ti. Y aparte que os escondéis. Para que os clique es muy difícil si estáis en la torre. Vale, pues el gato está en medio y vas a ir para abajo. Vamos a ver si lo han entendido. Que antes ha salido más o menos bien y se han echado para adelante, pero por lo menos un poco después. Vale. Si me da tiempo a ponerme por detrás. Y... pero... ¿a qué flasheas, hija mía? Me cago en el exhaust de las narices. Y en los escudos y en... ¡ay, Dios mío! No, voy a hacer como que me voy y a ver si se quedan. Vale, ya. Madre mía, le pone el escudo a ella. Vale, vale. Sí, sí. Vale, otra vez lo mismo. Hacemos bueno. No, mira. Uf, he gastado el auto atacado sin querer. Oye, compañera, ¿qué te pasa a ti? ¡Ey! No. Uf. Vale. Uf, casi. Vale, a ver si esta sí. Madre mía. Hola. Que yo no me había ido, Vale. Ay, cuidado, que viene. Que viene el pantalón, tú. Vale. Hola. En verdad no me había ido todavía. Va. Vámonos. Madre mía, pobre Inks buceando, ¿sabes? En plan de, va, se ha ido. Le he hecho todo el día al panteón. Vale, Rengar está haciendo mi rojo, así que no problema. Total. Hemos cogido kills, que es lo que queríamos. Que no teníamos ni una, tú. Todas asistencias. ¿Se dais cuenta? De las cuatro asistencias, hemos cogido todo kills. Ya basta de dejar kills, hombre. Vale. Vamos a hacernos el dragón, porque bueno, es un dragón de fuego. Esto sí es un dragón importante. Y muchos me decís, ¿por qué no te haces dragones en partidas normalmente? Pues pierdes demasiado tiempo haciendo dragones, a no ser que sea de fuego. Incluso siendo de fuego, si puedes... mi opinión personal, si puedes hacer un gank, haceros un dragón, hacer el gank. Y cuando veáis que no podéis hacer ningún gank, en plan de que habéis matado a la bolaín o algo, entonces haceros el dragón, no antes. Mi opinión personal, O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Madre mía, está ahí esperando. Está esperando que fuera yo. Vale, muere. Vale, cuidado si por si viene Rengar, que me ha visto aquí. A lo mejor tira la R. Vale. Voy a irme por la torre. Y voy para abajo otra vez. Es que el Jinx es un gank fácil para Twitch.
Demasiado fácil, vale. Está en la torre. Ahí sí, con que se asoma un pelín con la R, yo creo que la mato. Solo un pelín. Vale. Como ese pelín, está muerta, ¿eh? Vale. Qué rojo. El rojo, ¿sabes? Con el veneno. Eso duele mucho. Espérate, tú. Que le damos a esta también. A ver si. Madre mía, el cartel. Zaira tiene el cartel de Twitch va a banquear. Vamos, imprimió en su cabeza. Va. Por lo menos vamos a tirar la torranda. Ahí está. ¿Nos vamos o nos quedamos? Es que van a venir a por ellos seguramente. Vamos a quedarnos. Es que seguro que alguno va a venir. Me están buseando, ¿sabes? Madre mía, vaya R más buena, Oriana. No sé para qué. ¡Uy! Viene el gato, viene el gato. Cuidado, ¿eh? A ver si puedo pillar a Jinx. Y... ¡No! El stun de... ¡Ah! Madre mía, qué odio, tú. Voy a ir por detrás, voy a ir por detrás. Verás, ¿eh? Verás. Esto normalmente no se lo esperan, nunca. ¿Dónde está? Mira, mira. Hola. Era broma. Vale, siempre hacemos con que nos vamos y volvemos. No, no vais a vaquear. Estoy aquí. Y ahora tengo la R, verás tú. ¿Dónde vais? Tira por ahí. Oye, pero dejarme uno, en serio, ya. Sois malos, ¿eh? Madre mía, qué malvados sois. Vale, vámonos ya, anda. Que viene Panteón, ¿eh? Vale, espérate que cargue mi Q. Y... ahora. Lo ha matado. Vale. Vale, están todos vivos. Bueno, Jinx. Y viene. ¡No, tío! Primera partida. FF con el ordenador nuevo. Yo creo que se está optimizando, ¿eh? Se está optimizando bien. Pues nada, gente, espero que os haya gustado la partida. Ya tenemos el ordenador bueno, así que... eso ha sonado Honor 3. Sí, es Honor 3. De puta madre. Pues nada, gente, que es como, ¿no? Yo sin jugar, ¿sabes? Pues eso. Pues nada, gente, espero que os haya gustado la partida. Os echaba de menos un montón. Así que, bueno, pues ya estamos aquí para darle caña a tope. Así que nada, por cierto, seguramente juegue el LAN. Que no puedo jugar esta semana porque estuve el ordenador pedido y tal. Seguramente juegue el LAN. Lo más seguro que el fin de semana. No lo quiero asegurar todavía. Estar atento a los vídeos que os aseguraré fecha. Pero intentaré jugar todos los días, por lo menos una vez a la semana en LAN. Para jugar con vosotros, porque sois muchos, que lo sé. Y sé que muchos en el Discord se quedaron sin poder jugar porque seréis un montón. Pero bueno, así que estar atentos. Ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscribiros, decidme en los comentarios qué os ha parecido la partida, compartir el vídeo por redes sociales y comentar el canal a vuestros amigos y darle un pedazo de like que siempre me hace ilusión. Así que nada, gente. Chau.